Encantada de estar con ustedes, les presentamos nuestro programa de la serie Quehacer Virtual, donde promovemos a través de experiencias de docentes y estudiantes el lado amable de la educación. Y este programa está especialmente dedicado a las emociones en la educación. ¡Y comenzamos! Las emociones son un conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo ante ciertos estímulos internos y externos, y su función será la de lograr la adaptación que determina cierta situación, ya sea con respecto a una persona, objeto o lugar. De acuerdo con la clasificación de Bisquerra, se pueden valorar en emociones positivas, emociones negativas y emociones ambiguas. Por emociones positivas se comprende el resultado de una evaluación favorable respecto al logro de objetivos o el acercamiento a ellos. Aquí se incluyen alegría, alivio, afecto o felicidad. Por emociones negativas se comprenden aquellas cuyo resultado es desfavorable respecto a los propios objetivos y atiende diferentes formas de amenaza, frustración o retraso de un objetivo o conflicto. Aquí se incluyen el miedo, la ira, la ansiedad y la tristeza. Por emociones ambiguas se piensan aquellas cuyo estatus es equívoco, como son la sorpresa, la esperanza o la compasión. Ahora bien, ¿por qué se mencionan las emociones como algo importante que impacta en el aprendizaje? Simplemente porque emoción y cognición son inseparables. Entonces, lo que se necesita es generar una emoción junto con la motivación, pues debemos comprender que ambas trabajan en conjunto. La explicación es que la función de la motivación consiste en dotar aquello que queremos o necesitamos aprender, y la emoción simplemente focaliza la atención para adquirir o consolidar los aprendizajes en la memoria. Ahora la reflexión se sitúa en que hay emociones que ayudan a aprender: alegría, entusiasmo, seguridad, expectación, asombro, sensación de triunfo y sobre todo la curiosidad, y otras que simplemente limitan el aprendizaje: miedo, ansiedad, tensión, ira, enfado, culpabilidad, envidia, celos y sobre todo el aburrimiento. En el Quehacer Virtual estamos muy contentos. ¿Por qué razón? Porque estamos con el doctor Alvin Garzón, que nos va a platicar sobre las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones son reacciones fisiológicas que permiten la acción o la desactivación de una persona en hacer algún tipo de actividad. ¿Y las emociones en la educación, cómo las podemos ver, percibir, cómo aplicarían? En la educación, nosotros al tener interacción docente y alumno, realmente lo que estamos haciendo es percibir las emociones. Entonces juega un papel importante del docente el crear ese vínculo de confianza, seguridad hacia los alumnos. Fíjate, alguien que Carl Rogers decía que el poder generar vínculo con nuestros estudiantes, con las personas en general, pero con nuestros estudiantes, iba a favorecer un clima de aprendizaje. Tú que te dedicas a la educación universitaria, ¿qué me puedes comentar a este respecto? En mis años de docente, yo he visto generalmente eso. Cuando nosotros propiciamos un verdadero ambiente de aprendizaje, los alumnos aprenden, le da seguridad, investigan nuevas cosas y este vínculo se fortalece para la adquisición de nuevos aprendizajes. En dado contrario, cuando nosotros formamos una barrera emocional, no permitimos esa interacción y hacemos un clima, digamos que un poquito muy áspero. Y eso impide que los estudiantes puedan desarrollar su creatividad, que puedan aprender mejor, ¿cierto? Es verdad, porque no propiciamos esa interacción que les va a dar la confianza de innovar, tanto emocionalmente como también generar unas competencias que a lo mejor nunca habían descubierto. ¿Y cómo podemos nosotros generar estas emociones para que los estudiantes puedan desarrollar también estas competencias. Existen diferentes técnicas que permiten que el estudiante sea proactivo o también se inactive. Una de ellas es precisamente generar estrategias como integrar a los proactivos, a los estudiantes proactivos, con los estudiantes que tienen menos confianza. Entonces, al introducirlo, mezclarlo, digamos que ellos pudieran generar en sus compañeros la capacidad que al otro le hace un poquito más falta. Uy, esto me encanta porque me acaba de hacer clic Vygotsky con su aprendizaje socializado, el aprendizaje entre pares, en donde dice que hay que poner a los estudiantes que tienen las habilidades más desarrolladas para crear este puente con los que queremos desarrollar esas habilidades. Excelente, Alvin. Oye, y también hablando de esta educación socioemocional en el aula, en la docencia, fíjate que a nivel universitario a veces puede resultar un poco complicado. ¿Nos puedes decir algún ejemplo en donde no haya funcionado? Sí, no ha funcionado principalmente en la actualidad, ahora con los dispositivos electrónicos, porque realmente la interacción era docente-alumno y ahora entra un tercer medio, que es el dispositivo electrónico, como una tablet, un celular, y entonces ya no es la interacción, digamos que binomial, sino que ya entra un tercer dispositivo donde puede distraer. Y ese dispositivo lo tenemos que complementar para sumar el aprendizaje, no para que sea un distractor. ¿Y cómo se le hace ahí? Porque hoy día todos traen en la mano ya sus dispositivos móviles, sea celular, tablet, computadora, y la verdad es que están ahí metidísimos, y más con todo lo que hay de inteligencia artificial. Entonces eso puede ser como un tope para la educación emocional. ¿Cómo le hacemos ahí? Es muy fácil. Realmente lo que tenemos que hacer es darle un tiempo para que el estudiante sí pueda consultar esos dispositivos durante la clase, pero nosotros somos los reguladores de ese tiempo. Va a haber un momento donde la educación, la interacción sea nosotros, pero después le podemos decir, ¿sabes qué? ¿Qué tal si checas el artículo o la investigación de tal investigador? Y de esa manera él también tiene acceso y ya no tiene como un ajeno objeto extraño ahí que no lo puedan consultar, porque la realidad es que cuando le decimos no lo consultas es cuando más quieren hacerlo. Claro, cuando prohibimos, cuando nos está picando que cómo le hacemos para ir por ello. Y cuando vamos integrando entonces todo lo que tenemos en nuestro contexto hoy día, que son los dispositivos móviles, y que seguimos trabajando también por generar un vínculo con los estudiantes, y que queremos, además hay docentes que buscamos que sí hayan procesos socioafectivos en el aula, ahí es cuando el profesor entonces empieza a dar un giro a la educación, porque no sé qué opines, pero hoy día con tanta tecnología nos vamos olvidando de la persona, y creo que el meollo es cómo podemos también favorecer la plenitud de la persona para los tiempos que hoy vivimos. Es correcto, tenemos nosotros que valorar al estudiante, porque con los dispositivos electrónicos a veces el estudiante se siente rezagado, cuando voltea a ver su dispositivo ya se quiere olvidar a lo mejor de la clase, del conocimiento aquí en el aula de manera presencial, y anda buscando en otra parte un distractor o que alguien le haga caso. Entonces nosotros tenemos que permitirle esa confianza que nos pudieran aportar los estudiantes, tomándolo en cuenta que es parte de este grupo, de esta interacción, para que no se olviden y anden buscando otros dispositivos distractores. Yo soy padre de 2 hijos y desde pequeños se les inculcó a convivir en el kinder, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y en la universidad, en donde se les enseñó cómo deben de reconocer que su medio social donde se desenvolvieron encontraban a personas caprichudas, enojonas, autoritarios, retraídos y groseros. Ese tipo de cuestiones desde niños lo deben de saber, porque llegaban a la casa y decían, ay mamá, es que esta niña es muy grosera, ay mamá, es que este niño me empujó. Le digo, oye, ¿y tú qué hiciste? Entonces, tú debes de actuar en donde principalmente sepan quién eres tú y que te deben de respetar, porque como te tratan, quieres que te traten y quieres tratar a las personas. Y todo eso se centra en la educación emocional. Entonces, para que los hijos se sepan comportar, sepan identificar el carácter de las personas que los rodean, deben de tener primero una preparación que los padres deben de dar. Mi hija me ha enseñado muchas cosas que cuando le digo, hija, ¿por qué eso? Papá, primero no me grites. ¿Por qué me gritas? Que no lo dices bien. Ahí empezando por eso. Respétame para que te respete. Y tiene toda la razón. Yo que digo, sí tienes razón, mijita, discúlpame. Conmigo, por ser hombre, o sea, platicamos, nos decimos y todo, pero le digo, mijito, no te pases. O sea, soy tu padre, debe haber un cierto respeto, hay límites. Así como yo te respeto, no te digo cosas, porque sé que tú ya eres una persona adulta y debes de saber identificar qué trato de decirte, qué trato de que tú comprendas. Yo quiero contarles una experiencia que tuvimos con mi hija mayor, con Michelle Shaddai. Pasamos 6 meses muy complicados donde ella generó ansiedad y esto afectaba tanto su rendimiento académico como la calidad de sueño que ella tenía. Entonces nosotros buscamos información, ayudamos a ella con lecturas que favorecían hacer más tranquila su estancia en la escuela. También aplicamos técnicas de respiración, donde ella podía controlar esa crisis de ansiedad que pasaba en ese momento. Entonces, cuando ella regulaba la crisis de ansiedad mediante respiraciones, ella se mostraba más tranquila y por consecuencia la alegría llegaba a ella de poco a poco, constantemente ya ella podía tranquilizarse por ella misma. Entonces nosotros implementamos estas estrategias donde ella pudiera sentirse más tranquila, generar un entorno más alegre para ella, más tranquilo, donde ella pudiera sentirse segura. Enfocábamos también técnicas de coloreado de mandalas, donde ella generaba esa parte de ansiedad, la generaba de manera positiva. Entonces se sentía mucho más tranquila. Fueron 6 meses muy complicados, sin embargo todo es posible. Es muy recomendable buscar información sobre las emociones en nuestros hijos, ya que nosotros como papás somos responsables de que ellos puedan identificar esas emociones, también generar empatía y reconocer las emociones de otras personas donde ellos se desarrollan y ellos poder tener esa capacidad de relacionarse de manera más sana. Entonces, nosotros como papás tenemos que ayudarles a nuestros hijos a que generen emociones que sean saludables, creer en ellos mismos, identificar qué habilidades y capacidades tienen nuestros hijos para poder relacionarse en un entorno donde se sientan seguros. Muchas gracias, me dio gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Chao. Y no se vayan de pinta, en un momento regresamos. Les invitamos a que sigan enviando sus aportaciones. Me encuentran en mis redes sociales bajo mi nombre Hatsuko Nakamura en Facebook, Twitter y X. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a nuestra siguiente sección. Pues así los mandé a vacaciones, les hacemos un taller de habilidades blandas, lo dicta una coach. Y en 3 días les reprograman el cerebro a los chicos, se van con una actitud hermosa, con los papás llenos de amor. Antes yo era una mujer desconfiada, que no sabía salir de su zona de confort, que no se sabía poner como prioridad y que le gustaba estar en su zona de confort porque no sabía cómo salir de ahí. Después del entrenamiento de campeones me volví una mujer confiada, segura de sí misma, que sabe que tiene el potencial para lograr todo lo que quiere y que toma acción para lograr sus sueños. Yo soy Kiara Estefanía Caicedo Alvarado. Soy una mujer inquebrantable, exclusiva y exitosa. El primer día se hace limpieza en la mañana. Limpieza, perdón, con papá y mamá, con su interior. Bueno, reconocen debilidades, empiezan a ver qué es lo que están fallando en ellos para realmente sacar el campeón que llevan adentro. Yo solía ser un joven muy indisciplinado, muy recochero, que no se comprometía consigo mismo, muy perezoso, no se comprometía en las clases, no prestaba atención. Después de ese entrenamiento de la fábrica de campeones, soy un joven renovado, que es comprometido consigo mismo, confiado en sí mismo, seguro, capaz de lograr todo, decidido y fuerte. Yo soy Nelson Ricardo Garzón Serra, soy exitoso, extraordinario e invencible. Lo que hago es enseñarles cómo acallar las voces internas que nos sabotean nuestros resultados, esas voces interiores que nos dicen no puedes, no eres capaz, no eres suficiente, se van a burlar de ti. Ahí hacemos un ejercicio súper poderoso donde ellos aprenden a callar esas voces. Antes yo era una mujer insegura, que no se comprometía, procrastinadora, que se dejaba llevar por lo que los demás lo dijeran, dejaba que los demás suponieran sus metas. Sabía qué quería hacer, pero no sabía cómo hacerlo y no me permitía llegar a hacerlo. Después del entrenamiento de fábrica de campeones, me identifico como una mujer confiada, segura de mí misma, sé cuáles son mis objetivos, sé lo que tengo que hacer para llegar a hacerlo y estoy completamente comprometida a hacerlos. Soy Ana Sofía Vázquez Pastrana y soy una mujer libre, exclusiva e innovadora. Y el tercer día les hago una sesión de hipnosis en la mañana para que terminen de abandonar viejas creencias que tienen ya arraigadas en el subconsciente, ya las pocas que quedan, que son desempoderantes. Y luego hacemos conexión con grupo, donde pues ellos se llevan unos recorderis, donde se llevan unas tarjetas, donde cada compañero le dice a cada compañero qué es lo que tiene, qué es lo que, por qué es importante, qué recuerda de esa persona. Bueno, se hacen entre todo el equipo papelitos para reforzar eso que vivimos en el primer y el segundo día, y se hace un reconocimiento con los padres. Yo les pido a los padres que traigan una carta a mano para sus hijos, y entonces en un momento muy especial donde les empiezo a hacer el recorderis de los que vivimos en el primer y en el segundo día con relación a los padres. A les digo, abran sus ojos y ahí encuentran la carta de los papás y se termina de sellar un lazo hermoso que en algún momento se rompió. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estábamos comentando sobre procesos socioafectivos, educación socioemocional en el aula y el docente que tiene todos estos retos de hacer la integración. ¿Cómo lo vamos a lograr si recapitulamos? Por ejemplo, que estás tú como haciendo muchas cosas en la universidad y estás también abriendo camino y estás haciendo investigación. ¿Cómo vamos a lograr generar procesos socioemocionales en el aula, en los retos que hoy tenemos? Creo que la educación ha avanzado muchísimo, ha evolucionado. Nosotros como docentes tenemos realmente que iniciar un acompañamiento con esta evolución digital para que permita ir al paso de los estudiantes, ¿sí? Porque realmente esos dispositivos los podemos utilizar a nuestro favor y que el estudiante se sienta en su ambiente virtual muy cómodo. Eso va a permitir la confianza de la que hemos estado hablando, la credibilidad, y esto va a permitir que el estudiante se sienta como en un ambiente propicio para seguir aprendiendo. Me encanta cómo lo estás llevando, porque a veces hablamos de las emociones en la educación y nos vacunamos. Decimos, ay, no, no, porque ¿cómo vamos a trabajar las emociones si yo tengo que trabajar estos con matemáticas, física, química, biología? Y aparte las emociones, no me metas más cosas, ¿no? Y por ejemplo, tú que estás en la rama de precisamente las ciencias y que nos estés hablando hoy de las emociones en el quehacer virtual, pues es todo un gozo. ¿Cómo estás trabajando en la universidad? Sí, solamente quiero compartirles las experiencias a más pedagogos, más docentes que están en el área y de esas experiencias que hemos aprendido. Ahorita actualmente estoy en una certificación de la inteligencia artificial para docentes, donde la inteligencia artificial te da muchas opciones más de las que un docente pudiera darle al alumno. Entonces abre todavía más el panorama del aprendizaje con los estudiantes. Y cómo también, mientras vamos avanzando sobre las novedades que hay en la educación, tu mirada sigue fija y puesta en la persona, en las emociones de la persona, en cómo generar vínculo con ellos, en cómo tener un clima de confianza, y que es precisamente de lo que nos gusta hablar en el Quehacer Virtual. Muchas gracias, Alvin. ¿Nos podrías decir para los profesores que escuchan, para los docentes que escuchan, para los estudiantes, algunos tips formativos que pudieran ayudarnos? Sí, claro. Lo importante es autogestionar nuestras emociones, sentirnos parte de un grupo, sentirnos parte de esta interacción, no olvidarnos con el avance tecnológico de qué es lo que somos, hacia dónde vamos y cómo podemos nosotros aprender de una manera divertida, de una manera muy práctica y conocernos unos menos. Oye, Alvin, y fíjate que hay algo que pasa aquí por mi mente en este momento. El placer de la docencia también invita a querer saber con quiénes estamos nosotros trabajando. ¿Qué haces cuando un estudiante te llega bien triste porque le pasó algo y tú tienes que dar la clase, pero en ese momento ocurre algo? ¿Qué haces ahí? Qué buena pregunta. ¿Sabes por qué? Porque realmente se cambia la estrategia totalmente. Uno va con una estrategia ya diseñada para esa clase, para esa actividad. Sin embargo, cuando ves ese tipo de persona o personas, porque a lo mejor es un problema de una clase anterior, de la escuela, no sé, hasta mejor externo, pero cambias la estrategia. Entonces, ¿qué haces? Volver a generar esa confianza, volver a generar, iniciar de cero, y de esa manera nosotros podemos construir muy bien el conocimiento, pero es cambiar la estrategia otra vez. Cambiar, pero obviamente el tema sigue más o menos la parte central, sin embargo vamos a generar otra estrategia diferente. Y das un espacio para escuchar a los jóvenes de lo que les está pasando y luego entras al tema, o les dices, a ver, cálmense, y entras al tema, o ¿qué pasa ahí? Es para generar esa estrategia de confianza y seguridad, es necesario escuchar al estudiante para saber qué emoción tiene en ese momento. Si ellos te dicen, es que nos sentimos frustrados por el examen anterior, bueno, hay que ver cómo lo resolvemos. De esta manera, varios autores mencionan que el rescatar esas emociones de los estudiantes permite tener un vínculo mucho más fuerte con ellos. Ay, muchas gracias, Alvin, por haber estado en el Quehacer Virtual. Hasta la próxima. Quisiera compartir 4 estrategias para llevar a cabo una educación socioemocional que permita la construcción de aprendizajes significativos. El primero, que nombraría como paso cero, es observarnos a nosotros como docentes. ¿Cómo está nuestro estado emocional? ¿Tenemos un bienestar como personas? ¿Un bienestar como profesionales de la educación? Pensemos, ¿cómo me perciben mis estudiantes cuando hablo de mi tema de investigación o del contenido de una clase? Y pensemos, ¿cómo me sentiría yo si me observara de esa manera? Ya que ya hemos cumplido con este primer paso, el paso cero, nos vamos a 4 emociones que yo quisiera compartir con ustedes y que se pueden incorporar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La primera, y que vería como un binomio entre amor y felicidad, es retomar aspectos que para los estudiantes sean apasionantes. Pensemos, ¿qué le gusta a mis alumnos? Puede ser desde un hobby, un videojuego, un tema de interés social. Y conectémoslo con la clase. Establezcamos ideas para que ellos puedan escribir ensayos sobre estos temas, puedan resolver problemáticas aunadas a ellos, o inclusive puedan exponer acerca de esto y compartirlo con sus compañeros. Una segunda emoción es el asombro, y esta está profundamente ligada con la esencia del proceso de aprendizaje. Nosotros aprendemos al ser curiosos, al tratar de descubrir nuevos procesos, metodologías o conceptos. ¿Por qué no hacer preguntas o mostrar datos para que nuestros estudiantes se asombren acerca de un concepto? Esto los puede llevar a seguir investigando e inclusive a que ellos puedan descubrir nuevas maneras de conocer un tema o inclusive resolver una problemática. Una tercera emoción que a mí me encanta utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje es la confusión, y este conflicto cognitivo al que los llevo cuando les muestro un concepto, dato o inclusive hecho y rompe con los paradigmas que ellos tenían en años previos. Cuando generamos esta confusión, el estudiante se hace preguntas, establece también hipótesis de resolución y esto lo lleva a buscar información para resolver esas confusiones que tiene. Como último elemento, yo recomiendo utilizar el disgusto. El disgusto como una emoción que nos mueve. Yo les pregunto a mis estudiantes, ¿qué les disgusta de la sociedad? ¿Qué les duele? ¿Qué les preocupa de su campo profesional? Y a partir de esta emoción del disgusto los llevo a explorar alternativas de solución, resolución de problemas y a partir de eso establecer metodologías innovadoras para que ellos puedan lograr generar un impacto en el campo en el que se encuentran. Es para nosotros un parteaguas importante identificar las emociones de nuestros estudiantes para que generemos un ambiente de confianza, seguridad, pero sobre todo de empatía con nuestros estudiantes. La confianza y la empatía es algo muy importante, ya que ellos cuando la vean en nuestra parte van a tener la capacidad de acercarse y de mostrar algunas dudas o también complementar con algunos saberes que ellos tienen, que han investigado, complementar las clases, complementar los conocimientos que se están dando o también innovar nuevas estrategias, nuevas prácticas en el quehacer del docente. Cuando él aprenda a autocontrolarse, autogestionarse, va a manejar no solamente, se va a manejar de manera comprometida en el aula, sino que también como ciudadano va a tener la capacidad de enfrentar nuevos desafíos a partir de lo que aprendieron en el aula. Entonces, ahí radica el labor del muy buen docente, ya que le genera ciertos valores, le genera ciertos sentimientos que él lo puede aplicar de manera muy efectiva en su día a día y a largo plazo en cualquier desafío de la parte laboral. Gracias. Y llegamos al final de nuestro programa. Vamos a escuchar ahora nuestra frase. Es muy importante entender que la inteligencia emocional no es lo opuesto a la inteligencia. No es el triunfo del corazón sobre la cabeza, es la intersección de ambas. Muchas gracias a esta frase que nos hace notar que debemos armonizar ambas dimensiones de la persona, mente y emociones, y no separarlas o poner una sobre otra. Ánimo, si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. Hasta la próxima.